Cuphead, un juego desarrollado al principio por dos personas que con el tiempo se les unirían más trabajadores, en especial varios encargados en la animación del juego, y actualmente son una empresa llamada Studio MDHR, que es una abreviatura del apellido de los dos hermanos fundadores, Moldenhauer. Este es un juego que desde que lo mostraron en la E3 me llamaba la atención, no solo porque tenía esa estética de animación del siglo XX como el gato Félix o las primeras animaciones de Disney y la Warner Brothers, sino que también lo combinaban con una jugabilidad run and gun que, si bien a principios del 2013 mostraba más referencias a Metal Slug, incluyendo un contador de tiempos. O sea, ¿se imaginan si hubiera dejado eso de que los jefes tengan tiempo límite? Mamita. Pero en el producto final se parece un poco más al Contra, en especial por los tipos de disparo que podemos escoger, que son más parecidos a esa obra que a Metal Slug. La razón de por qué recién lo jugué varios años después fue porque la gente no se dio cuenta del juegazo que era cuando estaba en desarrollo, diciendo que ya estaban cansados de juegos indie y que esto era solamente un juego más. Hasta que se dieron cuenta que los creadores de Cuphead tuvieron que hipotecar la casa para terminar el desarrollo, y ahí todos estaban con que, oh, tenemos que comprarlo. Esa misma gente que decía que ya no quiere más juegos indie ahora defendían a muerte a Cuphead. Entonces, esa hipocresía medio como que me echó un poco para atrás. Pero en fin, Cuphead es un juego principalmente de jefes. Y ustedes dirán, ah, como Metal Slug, claro, pero acá está la cosa. Cuphead tiene más jefes que niveles normales. Obviamente no voy a ir por lo que ya todos sabemos, como su jugabilidad y todo el diseño artístico, que es lo mejor que tienen para ofrecer lo último en juegos indie. Y sí, incluso mejor que Hollow Knight, que su fandom le guarda rencor porque recibió mucha más atención Cuphead que Hollow Knight, que por cierto salió en el mismo año. Pero lo que pasó acá es que siento que falta contenido, más que nada por los niveles, y además la curva de dificultad es un poco absurda. El juego empieza siendo difícil y se vuelve ligeramente más complicado, pero hasta ahí, los niveles sin jefes casi no tienen diferencias y son difíciles en todos los sentidos. Por ejemplo, mire Metal Slug, los primeros niveles los enemigos son más simples, pero con la misión 4 los mismos soldados que aparecían en misiones anteriores ahora tienen más mecánicas, tirándose al tanque o saltando con un cuchillo en mano. En cambio, Cuphead, el primer nivel está orientado a darte una paliza y decirte, ojo que la animación no es lo único de la vieja escuela, ¿eh? Y es una lástima porque Cuphead no hay un enemigo que sea repetido. Por otra parte, estos mismos niveles no tienen un modo fácil como si los tienen los jefes, que igualmente no sería nada positivo porque derrotar los jefes en fácil implica que no te den el contrato que necesitas. Es decir, si querés avanzar, vas a tener que derrotarlos en normal. Algo que destaca a los jefes es que, pese a que todos tienen un patrón de ataque, como en cualquier juego, no siempre lo hacen de la misma manera. Hay pequeños detalles como el movimiento que hacen, la cantidad de disparos o el orden en que lanzan los ataques. No siempre van a empezar con el mismo ataque cuando inicie su fase. Y eso es algo que le da como cierta aleatoriedad. Y en sí son uno de esos detalles que le agregan dificultad a esta obra. Lo otro que tienen los jefes es que algunos son más difíciles que otros. Ejemplo, el dragón de la segunda isla es muy complicado, pero en la tercera isla nos encontramos con un barco pirata que es una pavada a comparación de lo que nos tuvimos que enfrentar antes. Más incluimos a la reina abeja. Se supone que los jefes tienen que volverse más difíciles en cuanto más avanzas en la historia, no que te toquen jefes a veces difíciles y a veces fáciles. Por esto digo que el juego tiene una mala curva de dificultad. Otra cosa es que el hitbox es muy preciso. No es como, por ejemplo, Jamestown o la franquicia de Touhou, que el personaje tiene un tamaño tal pero el hitbox es diminuto. Acá, si el personaje mide lo que mide, es si te llega a tocar o rozar algo, recibís el daño igual. Y solamente tenés 3 golpes que podés recibir y la pantalla está llena de proyectiles. Y esto del que el hitbox sea muy pequeño se nota bastante con el parry, que básicamente podés parar los disparos que sean de color rosa y en cambio conseguir mejor puntuación y recargar una parte de la barra de nuestro ataque especial. Pero lo molesto de esto es que, ya que sí tiene cierta aleatoriedad, a veces es mejor simplemente esquivarlos en vez de ir a hacerles parry, porque si no te arriesgas a comerte un golpe y es simplemente una pérdida de tiempo.
Y respecto a los ataques especiales, generalmente en este tipo de juegos en la antigüedad lo que hacían es que realmente era un alivio activar un poder de estos, ya que no solamente liberabas un poder que destruía casi todos los enemigos de la pantalla y hacía bastante daño, sino que también ningún enemigo podía atacarte mientras usabas ese poder. En Cuphead pasa algo parecido, sos invulnerable, pero en cuanto se acabe el poder podés recibir daño, y a veces hay momentos en los que no podés esquivar el ataque, excepto en el de modo nave que te volvés una bomba, que ahí sí tenés 2 o 3 segundos de descanso. Eso no pasa, por ejemplo, con el primer poder que conseguís, con el de tirar el rayo, porque en cuanto se te acabe el poder vas a recibir el daño, y como los enemigos nunca paran de atacar, a veces no hay un momento preciso para lanzarlo. Y esto es un poco doloroso, porque lo que trato de decir con esto es que ni siquiera los juegos de la vieja escuela eran así por momentos. Por ejemplo, Metal Slug tenía este truco de que podías entrar y salir del tanque y tenías unos segundos de invulnerabilidad. Y es curioso cómo un juego que está diseñado para que pierdas y tengas que poner la mayor cantidad de monedas posibles sea un poquito más piadoso que Cuphead. O sea, al final del día Cuphead es casi tan difícil como Contra o como Ninja Gaiden, y más si te propones jugarlo en modo pacifista en sus niveles normales y sacar nota perfecta en sus jefes en modo experto. O sea, es muy complicado. Por último, tanto enemigos comunes como jefes tienen esto de que no se sabe cuándo es o no es destructible. Tenemos por ejemplo el nivel de los autos y patos, que los patos se pueden romper, pero a simple vista se ven idénticos a los coches, y el juego nunca te dice que ese en específico sí se puede romper. A su vez, tampoco te avisa cuándo hay o no hay daño por contacto, o directamente cuándo hay o no una colisión que no nos deje pasar. Es decir, el juego simplemente se ve bien siempre y cuando no seas vos el que lo estés jugando. Hay tantas cosas en el escenario que no sabes si es algo que se puede interactuar o es algo de decorado. No se fíen de su aspecto inocente. Cuphead es un juego que cuando menos te lo esperas te puede partir la cabeza. Aunque lo bueno es que, a diferencia de otros juegos, es fácil volver a la acción. Aunque si nos guiamos por el porcentaje de usuarios que sacaron el logro de derrotar al primer jefe y derrotar al jefe final, aproximadamente un tercio de los jugadores han logrado completar este juego. No es que sea uno de ellos, pero mencionando a Metal Slug por última vez en este video, siempre había una manera fácil, y esa era la de tener vidas infinitas. ¿Por qué Cuphead no podía ser un modo fácil sin que sea tan frustrante para ciertos jugadores? Todo bien con que sea un desafío, pero ver que hay gente que nunca se lo terminó es triste. En conclusión, Cuphead es un juego desafiante pero imperfecto, con un hermoso labor estético, incluso con sus errores de diseño en lo jugable. ¿Vale la pena? Y mirá, si pensás que Skyrim es el juego más difícil del mundo, no. Mejor hace otra cosa. Cuphead es de esos juegos que, incluso con una dificultad fácil para los jefes, es una obra que sigue la tendencia de la vieja escuela de que si no te sale algo, no te sale y te jodés. Qué raro, me faltó hablar de algo, no sé de... ¡Ah! ¡Me olvidé hablar de la trama! Bueno, igual era una excusa para darnos este juego, no hay nada que destacar. Leaves to rake, strum the old banjo. You can practice your limby hop, bum 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 bum, and maybe later sing with your barber shop. Why not take a little quick break and come back for more? Or then come back for more. Or please come back for more.